El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, soy Bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hoy día hablamos mucho acerca del cambio climático y el impacto que este fenómeno está teniendo en nuestro mundo. Sequías, olas de calor, inundaciones. Y hay quienes creen incluso que este fenómeno es el problema más grande de nuestra era. Sin embargo, yo considero que el problema más grande de nuestro tiempo es nuestra resistencia al cambio. Sí, nuestra resistencia a que Dios nos cambie, a que Dios nos transforme, a que Dios nos haga personas únicas, nuevas, diferentes. Nuestra resistencia a que Dios tome nuestro corazón y lo haga de nuevo. Es tiempo de pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Ese corazón nuestro que no solo es la puerta de nuestro ser, sino también el centro de nuestra relación con Dios. Dios nos dio un corazón para que tengamos una relación amorosa con Él. Es tiempo de pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 11, versículo del 29 al 32. Y hoy vamos a escuchar cómo Jesús se lamenta, sí, de la gente de su tiempo. Incluso le llama una generación malvada. ¿Por qué? Porque están pidiendo señales. Y Jesús dice, y no se les dará más señal que la señal de Jonás. Esto es lo que dice Jesús hoy en su palabra. Y así como Jonás fue una señal para los de Nínive, el Hijo del Hombre es una señal para la gente de su tiempo. ¿Se han dado ustedes cuenta que hay personas que no importa cuánto hagas por ellos, nunca es suficiente? Algo así le pasó a Jesús con aquella generación. Generación, vuelvo y repito, que él llama malvada, porque continuamente estaban pidiendo señales. No importaba lo que Jesús ya les había dicho y tantas cosas que había hecho, realizado en medio de ellos, las muchas manifestaciones de su amor, de su misericordia y de su presencia, pareciera que nada de esto era suficiente para que ellos realmente creyeran en Él. Y por eso continuamente estaban pidiendo señales y más señales. Jesús, con razón, les llama una generación malvada, porque de una u otra manera, lo único que hacían era poner resistencia al mensaje de Jesús y endurecer el corazón y sobre todo no querer caminar en la senda que el Señor les estaba mostrando. Y qué poderosamente dice Jesús hoy en este evangelio: a esta generación no se le va a dar ninguna señal más que la de Jonás. Recordemos que Jonás fue ese profeta elegido, escogido por Dios para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Nínive, recordemos también, era una ciudad enorme, era una mega ciudad. La gente se moraba alrededor de 3 días para caminarla, para pasar de un extremo a otro. Y si bien Jonás en un primer momento no quiso ir a Nínive, recordemos, era un profeta rebelde, sin embargo luego se arrepiente y llega a Nínive. ¿Y qué hace este hombre allí? Predica el arrepentimiento. Y básicamente le dice al pueblo de Nínive, a los ninivitas, esta palabra: dentro de 40 días Nínive será destruida. Si ustedes no se arrepienten, serán destruidos. Esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo podemos ver en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 5. Que los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, óyelo bien, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Esto es poderoso. Creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor.
Y no solo lo hicieron los habitantes, sino que incluso el mismo rey, dice la palabra de Dios, que él también se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras de la realeza y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo, que era una manera de manifestar el dolor, ¿sí? Una de las formas en que la gente expresaba su arrepentimiento era sentarse sobre el suelo y sobre todo se sentaban sobre cenizas. Así como el miércoles de ceniza, recibimos la ceniza en la frente, fuimos marcados con la señal de la cruz. En aquel tiempo también, en tiempos de Jonás, en tiempos de los profetas, muchos se sentaban sobre cenizas como señal de arrepentimiento. Y esto fue lo que hizo precisamente el rey mismo. Y no solamente eso, sino que él incluso dio un decreto que decía que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas, dice la palabra de Dios. Y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Y qué hermoso. ¿Sabes qué pasó con aquel pueblo de Nínive? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Y dice la palabra de Dios que Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta. Esto es, cómo dejaba su mala conducta. Y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Jonás, podemos decir, tuvo un éxito que él no esperaba. No, por supuesto. Y vamos a ver después que Jonás no estuvo muy feliz con que el pueblo se arrepintiera. Sí, porque él esperaba más bien que Dios castigara. El problema es que Jonás había olvidado que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios de dulzura, es un Dios de ternura, es un Dios compasivo y tierno. Como él mismo le va a decir al profeta. La gente de Nínive escucharon, se arrepintieron. Y esta palabra me encanta, creyeron en Dios. Creer en Dios es el primer paso para el arrepentimiento. Creer en Dios significa de que Él me puede cambiar, de que Él me puede transformar, de que no tengo por qué seguir siendo siempre la misma persona. Porque Dios me puede rehacer, Dios me puede recrear, Dios me puede dar nuevos sentimientos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas motivaciones, nuevas aspiraciones. Dios puede llenar mi corazón de Él, de un amor grande hacia Él y hacia todos los demás. Al final Jesús va a decir que cuando llegue el momento del juicio, los ninivitas se levantarán y condenarán a esa generación malvada. ¿Por qué? Porque los ninivitas se convirtieron. Sin embargo, ellos no, se habían vuelto a Dios. A pesar de que el que estaba en medio de ellos, Jesús, era más grande que el mismo Jonás. Claro, por supuesto, Jonás era un profeta. Jesús era el Hijo de Dios. Era la palabra encarnada, era Dios mismo. Y sin embargo, no se habían vuelto a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de encontrarnos con Dios. Es tiempo quizás de nosotros quizás creer en Dios y creer que Él puede hacer grandes cosas en la vida de nosotros. A veces como que nos distraemos, nos desenfocamos, nos apagamos en la fe y sobre todo en nuestra relación con Dios. A veces como que nos enfriamos, si ustedes quieren. Y la iglesia en este tiempo nos está invitando para que tú y yo volvamos a Dios, para que regresemos a Dios. Para que nos reencontremos con el Dios de la vida, con el Dios de la compasión, con el Dios de la ternura. Para que recibamos de Él su sabiduría, su gracia necesaria para poder vivir una vida agradable al Padre de los cielos. Es tiempo de volver a Dios y de dejarnos cambiar, dejarnos transformar. Sabes que el arrepentimiento es evidente. Cuando realmente hay arrepentimiento en nuestras vidas, hay evidencias, hay cambios y cambios latentes que se ven. Somos personas diferentes. Yo creo que hoy día hemos perdido la capacidad de arrepentirnos, porque es más fácil justificarnos y excusarnos que arrepentirnos. Pero realmente el llamado de Dios es el llamado al arrepentimiento, sobre todo a volver a Él, a ese amor primero. ¿Saben qué?
En el libro del Apocalipsis, Juan escribe a la iglesia de Éfeso, ¿no? Algo tan hermoso. Y le recuerda a aquella iglesia que había perdido el amor primero. Recordemos que Éfeso era una iglesia viva, con un gran amor a Dios. Sin embargo, parece ser se habían enfriado, habían perdido el amor primero. Y dice, sí, el gran apóstol Juan, en esa visión del Señor, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice esto tan hermoso: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Ya no tienes el mismo amor que al principio. A lo mejor hoy estamos ahí. No tenemos el mismo amor que teníamos al comienzo, cuando comenzamos a caminar con el Señor. Estábamos llenos de pasión, de alegría, de gozo. Había una renovación interior. Estábamos orando todo el tiempo. Leíamos la palabra de Dios, asistíamos a la Eucaristía. Es decir, había un hambre y una sed de Dios que era impresionante. Sin embargo, nos estuvimos enfriando. Y dice la palabra de Dios: por eso, recuerda de dónde has caído. Qué hermoso. Recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Recuerda. Recordar significa trae a tu memoria. Sí, ¿dónde has caído? Quizás las obras grandes que el Señor antes hacía en tu vida y cómo vivías. Y a lo mejor recuerda de dónde Dios te sacó. Y retoma esa vida de oración, esa vida de lectura bíblica, esa vida de apertura a los sacramentos. Hay que recordar para retomar. Sí, recordar quizás dónde hemos caído y de dónde nos ha sacado el Señor para retomar nuevos hábitos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Es tiempo de volver, es tiempo de volver. En la vida, en este mundo, como creyentes, vamos a estar enfrentados continuamente a cualquier sinnúmero de tribulaciones, de pruebas, de tentaciones, porque el enemigo, recordemos, no descansa, es como un león rugiente. Estamos tentados continuamente y esto nunca se va a acabar. De ahí la necesidad de volvernos a Dios, de reencontrarnos con Él, para que Él nos dé la gracia de poderle hacer frente a todo esto. El enemigo, recordemos siempre, va a buscar seducirnos, como lo quiso hacer con Jesús, y le prometió incluso todos los reinos del mundo si tan solo Jesús lo adoraba. Pero Jesús no le hizo caso. No, Jesús no obedeció a la voz del enemigo. No, Él tomó otro camino porque Él sabía que ese no era el camino. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos la voz del enemigo que nos ofrece tantas cosas y al final qué queda? Solo el fracaso, el dolor, la pena, la culpa, la tristeza. El Señor quiere evitarnos todo esto. Todo ese dolor, todo ese fracaso, todo ese vacío que queda cuando escuchamos al enemigo que nos promete este mundo y el próximo. Pero recuerden, Él nunca dice la verdad. Él es el padre de la mentira. Sí, así es como la Biblia describe al enemigo. El padre de la mentira, porque Él lo que hace es engañarnos. Pero Jesús nos habla siempre con la verdad. Y por eso hoy su palabra nos dice que nos volvamos a Él. Que volvamos a Él de todo corazón. Y sabes una cosa, esto es poderoso. Dios recompensa a quienes le buscan. Dios recompensa a quienes le buscan. Y cada vez que tú y yo tomamos una buena decisión, nos abrimos a grandes bendiciones de Dios. Es tiempo de volver a Dios, de retomar un camino nuevo, camino diferente. Tiempo de volver a su sendero, de dejarnos iluminar por Él y de dejarnos llenar de la fuerza de su amor, la fuerza de su espíritu. Dios recompensa a los que le buscan y bendice a aquellos que vuelven a Él. Que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook, y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.